Migrantes con máscaras marcharon silenciosamente, en un grito de desesperación por ser invisibles para las autoridades migratorias, que ya no deben seguir tolerando abusos y ejecuciones como la de Tamaulipas. Esta masacre de los 72 migrantes no puede quedar en la ignorancia. Es un grito de dolor el que estamos manifestando a través de esta marcha. Es una denuncia social, porque aquí vamos a iniciar con esta muerte una esperanza de reconstrucción, de defensa, mucho más estratégica de esta población molida y cruzada, entristecida. Esto es un grito ante la sociedad y ante el gobierno de que algo mucho, muy importante, muy estructural, tenemos que construir desde ahora. Ya no pueden seguir dándose estas muertes. Desgraciadamente, todos los migrantes que llegan hasta la posada de Belén no solo llegan cansados, con hambre y sed, también han tenido contacto con bandas delictivas, que aunque no significa que todos sean secuestrados, la mayoría no puede llegar a su destino. Lo que significa es para que las leyes comprendan lo que está pasando y no tengan complicidad con el crimen organizado. Pues las leyes lo asaltan a uno allá, las autoridades le quitan el dinero y todo eso. Los guardias de seguridad del tren también lo agarran a pedradas y todo eso. Y lo bajan del tren a uno a la fuerza, a veces que lo tiran.